¡Hey, Nathan! ¿Sí? ¡Cierra la vista! ¿Qué te parece? Es asombroso. ¿Puedes testimoniar? ¿Sabes? Con tanto correr y estar al borde de la muerte, no nos tomamos un momento para parar y apreciar lo lejos que llegamos. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Sí. Escucha, hermano. Ella lo va a superar. Volviendo con un tesoro así, cualquiera lo haría. No lo sé. Me parece que hice esto demasiadas veces. Yo me lo imaginaba más grande. Pues sin duda estamos en el lugar correcto. Buscaré un lugar para desembarcar. Oh, bueno. Al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla. Busca objetos hechos por el hombre. Querrás decir, hechos por piratas. Seguro. Bueno, tal vez Libertalia es más una pequeña choza playera. Sí, quizás sea una casa en el arte. O quizás Avery gastó toda su fortuna en esta cacería del tesoro y se quedó sin dinero para construir Libertalia. Vamos a ver esto. Me parece bien. Provisiones de una expedición anterior. Bien. ¿Qué tienes ahí? Berms. Dios santo, Sam, esto lo escribió el nieto de Burns. Tiene sentido, la cruz en Panamá estaba hueca. Debió seguir las mismas pistas.
hora de irse. Muy bien. Espera un momento. Sabes, más allá de esta locura de la cacería del tesoro, Avery tenía razón. ¿De qué hablas? Nathan, arriba. Bueno, eso definitivamente es hecho por el hombre. No, no. Hecho por piratas. Tratemos de subir a la torre. Sí. Es una antigua torre de vigilancia. Veamos si podemos detectar algo desde ahí. Bien, arriba.
una especie de símbolo. Parece la flecha de una brújula. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Quién se aprendió algo de ti? Es a presionar todo. Mira ya, es el mismo símbolo. Otra flecha. Averigüemos hacia dónde apunta. Vamos, el bote está justo debajo. Ajá. ¿Por qué no usas la soga para bajar? Ah, es una especie de puerta que cierra una cámara. Una cámara gigante para guardar un gran tesoro. Imposible. Su ego no lo permitiría. El sitio donde Avery escondió el tesoro va a ser el más elaborado que ya hemos visto. Y seguro está bien protegido. Tiene sentido. Llegamos a estas flechas, veamos a dónde van. Bien. Sam, vamos. De acuerdo, espérame. ¡Ey, mira! Ahí hay otra flecha. Puerta gigante. Es una buena señal.
Aquí vamos. Tienes que admitir que esto es genial. ¿Qué? ¿Trepar por este acantilado? Sí, trepar por este acantilado en una isla pirata secreta. ¡Vamos, admítelo! Bueno. Pues yo creo que es muy genial. Muy bien, podemos avanzar. Bien, espera. No quiero caer desde aquí. Avery no se caracterizaba por ser moderado, ¿verdad? Bueno, tenía el capital. Si lo tienes, muéstralo, ¿no? Entonces, ¿esto califica como el lugar más elaborado que hayamos visto? Es posible. Vamos, veamos de cerca. Oh, mira, hay escombros en la entrada principal. Otra vez. Ah, supongo que los constructores de Avery no pensaron en los años de erosión. Claramente. Tendremos que buscar otro camino. Hey, Sam, vamos, dame una mano. Sí, claro. Bien, paso por ahí. Sí, de nada. Cielos, hay muchas cosas para mover y sortear, ¿no? La vida glamorosa del cazador de tesoros. Ugh!
¿Qué crees que era este lugar? Esas arcadas me recuerdan a la Catedral de San Dimas. Pero no lo sé. Oh, hay un puente de soga. Vamos. Fíjate qué encuentras ahí. De acuerdo. ¿Y bien? Hay un camino. Pero no veo otra forma de subir. Espera. ¡Sam! ¡Oh! ¿Estás bien? Al menos estoy del otro lado. Bien. Aún debemos lograr que subas. ¡Aguanta! ¡Sam! ¿Algo? ¡Sam! ¡Hey! ¿Sigues ahí? ¡Maldita sea! Bueno, veamos. Arruiné mi matrimonio. Alejé a mi mejor amigo. Me persiguen dos lunáticos y su ejército. Y ahora desapareció mi hermano. Pero al menos no hay nadie cerca para decirme que soy un idiota. Bien, Sam, ¿dónde estás? ¿Estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de que subieras. Bien, cruza de un salto entonces. Gracias. ¿Todo en orden? Todo está bien. Sigamos avanzando. De acuerdo. ¿No me escuchaste? ¿Cuándo? Antes. Grité tu nombre. No te escuché. ¿Por qué? ¿Estabas preocupado? Tal vez te habías distraído. ¿Ahora estoy distraído? ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Vamos? Sí, vamos.
¡Aquí hay un camino! ¡Genial! ¡Detrás de ti! ¡Sam! ¡Aquí! ¡Perfecto! Bien, parece que seguimos en el camino correcto. ¿Cómo demonios nadie encontró esto? Larga caída. Cuando estabas en el orfanato, ¿imaginabas que haríamos locuras como esta? No, realmente no. Eso funcionó. Esa es la segunda cisterna más grande que haya visto. Espera, ¿dónde estaba la más grande? Después te cuento. Vamos, bajemos.
¡Sam! ¡Ven por aquí! ¡Maldita sea! ¡Muy bien! ¿Vienes bien? Sí, facilísimo. Dios, mira este lugar. Wow, ¿qué es todo esto? Sam, mira. Hey, tal vez planeaban un parque de diversiones gigante. Piratalandia. Sam, mira este diorama. Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que hayan hecho todo esto? Con estos tipos, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Planos. Vaya, bastante antiguos. Sam, mira esto. Mira, sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Avery. Avery y Chu presidiendo sobre sus capitanes. Parece que están escribiendo un código de conducta. Carta de derechos de piratas. El barco de Avery. De Fancy. Sí, el que ataca al Gunsway. Así empezó todo. Nathan, esto es la historia de la fundación de Libertalia. Hay muchas provisiones. Herramientas, semillas. Provisiones probablemente vencidas. ¿Qué demonios era este lugar? Una especie de base de operaciones. Oh, por Dios, es donde planearon Libertalia.
La pregunta es, ¿llevaron a cabo realmente todo esto? Asumo que sí lo hicieron. Mira todo esto. No dedicas toda tu vida a algo para abandonarlo justo antes de terminar. Las cosas no siempre salen según los planes. Aquí vamos. ¿Cómo está roto o algo así? Oh, no. Vamos a entrar ahí de una forma u otra. Levantémosla juntos, ¿sí? Bien. Bien, hagámoslo. ¡Oh, Dios, es pesado! Solo pienso en todo ese tesoro. Sí, solo pienso en mi espalda. Mierda. Wow. Bueno, parece que tenemos que superar otra prueba. Eso parece. Veamos qué hacen estos. Impresionante trabajo de ingeniería. Sí. Los símbolos de las esferas no coinciden con los de la luz. Ajá, hacen girar los símbolos. Y eso ayudará.
Stavoni, Baldridge, Albasra. No me acuerdo el nombre de ese tipo. Entonces, ¿quién era este tipo, Albasra? ¿Y qué hace aliándose con Avery? Hay historias que dicen que lo iban a ejecutar, pero se liberó durante la batalla y voló la reserva de pólvora del Gasway. Ah, ¿y Avery agradecido lo trajo con él? Exacto. ¿Y ese otro tipo? Escuché que empezó como un don nadie y se convirtió en un gran espadachín. Eso es. Ahora hay que llevarlo a las luces. Listo. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué tenemos? Bueno, veamos. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik, y Christopher Condit. 8 de 12. Hey, mira, los símbolos de este anillo giran constantemente. Astuto. Ese tipo Bin Malik, un aspecto de moro. Así es que lo es. ¿Qué hace tan lejos de barbería? Como nosotros. Venir al lugar de la acción. ¡Creo que lo tienen! Y los últimos de la tripulación. Richard Wand, Edward England y Thomas Kew. Sam, mira, creo que es aquí a donde vamos. Espera un minuto. Son solo 11 piratas. Nos falta el pirata estrella. Eso es raro. Bueno, veamos. Bien, ¿ahora hacia dónde? Dios santo. Ahí está la estatua de Avery que faltaba. ¿Sabes qué? Comienzo a pensar que nuestro amigo era un poco narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Es un largo camino hacia abajo.
Oye, Nathan, dime la verdad. ¿Cómo valorarías esta aventura? Tú sabes, en comparación con las que viviste. Pregúntamelo cuando termine. ¡Vamos, baja! El bote está ahí. ¿Después de usted? Bien, la isla con la estatua gigante de Avery está a la derecha. ¡Qué emoción! Me tiemblan las manos, literalmente. Sí, sé lo que se siente. ¿Es eso o solo necesito otro cigarro? Quizás ambas cosas. Ahí está. Eso sí que es exagerado. Sí, es grande. ¿Quiere que nosotros lo usemos? La isla del tesoro se moriría de envidia. Hey, vamos. Sam. No. No, el honor es tuyo. Insisto, vamos. Bien. En el aro. Muy bien, capitán. ¿Qué estamos mirando? Bien. ¿Y? ¿Isla grande en forma de calavera? Isla grande. Sin calavera. Debe ser esa. Libertalia. Eres optimista a pesar de todo. Mira, estamos solos aquí. No está mal sentir un poco de entusiasmo por esto. Lo haré cuando ya no tengas la soga de alcanzar el cuello. Vamos. Bien. ¿Qué?
¿Dije bien? No. Tus bien jamás son un bien. Generalmente son lo opuesto a bien. ¿Ese es Rafe? ¿Quién otro sino? Ay, mierda. Thank you.